Sofía, ¿qué anda haciendo? Acá escribiendo una convocatoria para una obra de teatro y como echándole cabeza a un término que pueda describir todas las violencias contra las mujeres. Un término más poderoso. Uh-huh. ¿Se le ocurre algo? No, está difícil. Es que, de hecho, yo nunca me he puesto a pensar en eso, ¿sabe? Obvio, porque es que nadie quiere hablar de ese tema. Mm. Es que las violencias contra las mujeres son como invisibles, como que pasan inadvertidas, ¿no? O sea, están ahí todo el tiempo. Uh-huh, tal cual. Es que yo creo que lo que tenemos que entender es que las mujeres estamos sometidas a todas estas violencias por el simple hecho de ser mujeres. Es que el tema de las violencias contra las mujeres es un concepto que tiene muchas capas, ¿no? Póngale cuidado, mire, cualquier tipo de acción u omisión que pueda causarles sufrimiento sexual, físico, psicológico, económico, patrimonial, incluso el feminicidio. Todas esas son capas de un mismo problema. Si sola una de esas circunstancias aparece, ya es muy grave, pero pasa con frecuencia que todas esas violencias aparezcan al mismo tiempo, confluyan a la vez. De hecho, a veces van en aumento. Mm. Y las víctimas terminan alejándose de las personas que podrían ayudarlas, no porque quieran, sino por la presión que ejercieron sobre ellas sus victimarios. Como le pasó a Marcela con el Patas. El Patas, el mismísimo Belcebú. Mm. Él había sido el mejor jefe que había tenido. Sentía mucha admiración por él. Cuando no era mi jefe, se acercó a mí y comenzamos una relación. Al principio, la verdad, yo estaba deslumbrada. Una vez en una reunión, alguien regó café en mi computador y se lo llevaron a sistemas para repararlo. A los días empecé a recibir chantajes en los que usaban la información privada de mi correo y la sacaban de contexto. Tuve una crisis nerviosa y terminé en urgencias. Descubrí que además habían instalado un programa espía en mi celular. No sospechaba de nadie, pero a través de las conversaciones me di cuenta que había sido él y que había accedido a mi información privada. Nuestras discusiones fueron aumentando y las situaciones de violencia fueron empeorando. Llegó a tirar unos libros míos desde la ventana del carro, tratar de quitarme a la fuerza el vestido de baño en una piscina. Me manipulaba todo el tiempo diciéndome que su vida corría peligro. Una noche vino a casa muy molesto y me buscó pelea. Mi hijo estaba conmigo y yo, evitando discusiones, lo ignoré. Se llenó de ira y le pegó un puño tan duro a una viga que se lastimó la mano. Pensar que mi hijo podía estar expuesto a situaciones de violencia me hizo abrir los ojos. Nunca llegó a pegarme, pero estoy segura que ese sería el siguiente paso. Yo no tenía trabajo, ni un peso en la cuenta, pero aún así una fuerza interior me dijo, es ahora o nunca. Tomé la decisión de tomar un avión e irme lejos. Al comenzó fue muy difícil, sentía mucha rabia conmigo misma por haberme permitido llegar a ese punto. Ahora me siento afortunada porque mi hijo está bien y yo he podido iniciar una nueva vida. Acá le tengo a Ana María González, que es una psicóloga que tiene mucha experiencia en temas de violencias de género y además, pues por supuesto, ha trabajado con mujeres víctimas. Historias como las de Marcela las vemos todos los días, pero, y aquí está el asunto, ¿por qué esas historias se hacen poco visibles? Desafortunadamente, lo que pasa con estas violencias es que fue una violencia psicológica y como es una violencia psicológica es difícil demostrarla. Aún hoy en día se duda mucho del testimonio de la palabra de las mujeres. Siempre es demuéstrelo, mire, traiga las pruebas. Exacto. Entonces, un maltrato físico, tú muestras heridas, pero las secuelas a nivel psicológico tienen que ser valoradas y no siempre las personas saben a dónde ir para pues, recibir esta valoración o este diagnóstico. Y, digamos, ¿cuál sería el primer paso en el proceso de recuperación de una mujer que ha sido víctima de violencia de género? Yo digo siempre que son dos pasos. El primero es detectar que lo que yo estoy viviendo efectivamente es violencia, que estoy dentro del ciclo de la violencia. Y el otro es poder detectar o deshacerme de la culpa, ¿sí? Uh-huh. Es poder decir, bueno, esto que me está pasando no fue mi culpa, ¿sí? Fue responsabilidad de la otra persona. Y el haberme mantenido incluso en esta relación no es como... porque a mí me gusta que me maltraten, sino porque de por sí el mismo ciclo de la violencia lleva a un ir y venir, que me causa mucha confusión y mucho daño psicológico. Ahora, uno ve el caso del Patas y es muy diciente, pero a uno le queda la duda de por qué no se aplican las sanciones correspondientes al victimario. Por la impunidad que hay frente a estos fenómenos y por también el desconocimiento que hay de este mismo fenómeno del ciclo de la violencia. Es muy normal que, por ejemplo, las mujeres vuelvan a esta relación porque se arrepienten, porque sienten que ellas son las culpables. Que generaron eso. Exacto, que están vulnerando al otro con una denuncia a su familia, una afectación también familiar. Entonces, las instituciones desconocen esta dinámica y lo que hacen es decir, es que les gusta que las maltraten. ¿Qué podemos hacer ante el miedo? Activar nuestros factores protectores, por ejemplo, empezar a pedir ayuda, empezar a informarme sobre mis derechos y que mis redes de apoyo también no normalicen esta situación y que sepan que esto es altamente riesgoso para mí. Pero claro, el costo histórico ha sido altísimo. Basta recordar el episodio de las mariposas, que es el que termina inspirando la creación del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, y que lucharon contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Torturadas y encarceladas varias veces, las mariposas nunca descansaron en pos de vivir en un país libre, y Trujillo, sabiendo eso, les tendió una trampa. Las liberó de la cárcel a manera de engaño y el 25 de noviembre de 1960, fueron asesinadas, torturadas y violadas, junto con el chofer que las transportaba y después arrojadas a un barranco dentro de su auto. La indignación por sus muertes fue el comienzo del fin para Trujillo y desde 1999 es el día en el que se conmemora la lucha de las tres hermanas. Los chinos decían que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. El de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal aún sigue resonando. Oiga, Nico, ¿sabe que no pude encontrar el término que estaba buscando? Y eso me hace pensar que faltan herramientas para abordar este tema y para prevenir las violencias contra las mujeres en espacios como la oficina, mejor dicho, en todas partes. Ahora, no se le puede pedir tratamiento psicológico al victimario y él va a repetir eso con otras mujeres. Pero pille, podemos identificar ciertos rasgos o patrones que nos ayudan a detectar las violencias. Por ejemplo, si le da miedo hablar con alguien de lo que le está pasando, bandera roja. Si le revisan las redes sociales, el celular o le esculcan el mail. Sí, bandera roja. Si todo su círculo familiar o de amistades se aleja por cuenta y por culpa de su pareja, ojo, bandera roja. Si sufre una agresión física, psicológica o sexual por parte de su pareja... Súper, bandera roja. Si la relación le genera miedo, ansiedad, depresión o tristeza, hiper bandera roja. Es que, ¿sabe qué? Viendo todo lo que tienen que atravesar las mujeres en esa clase de circunstancias, cada día me convenzo más de que son muy poderosas. Es que somos las poderosas. La ascendieron. Yo seguro que se lo dio al jefe. Violencia laboral. Dícese de toda conducta ejercida sobre una empleada o trabajadora por parte de un empleador, jefe o compañero de trabajo, encaminada a infundir miedo o intimidación, a causar perjuicio laboral o generar desmotivación en el trabajo. Se puede manifestar de múltiples maneras: agresión física, acoso sexual y maltrato psicológico. Por ejemplo, la bromita machista en el trabajo o que una mujer gane 25% menos que un hombre son manifestaciones de violencia laboral. Me ascendieron porque soy capaz, porque me he esforzado y lo merezco. Si lo entiendes, puedes actuar para cambiarlo. Las Poderosas. Aprende más en nuestras redes.